Hoy la tribuna también juega, tiene el agrado de conversar con Sebastián López de los Tequis. Hola Seba, ¿cómo estás? Soy Maxi. Gracias por atenderme. ¿Cómo andas, genio? Bien. Bien, ¿vos? Muy bien. Como músico, la primera pregunta que cabe en este contexto es cómo van atravesando como músico y como grupo este confinamiento que se hizo un poco más largo de lo previsto. A ver, primero como grupo. Muy difícil porque tenemos una estructura muy grande que aguantar, y obviamente estamos tratando de aguantarlo de todas las formas posibles, sin vista de que esto se vaya a levantar. Es como que no podemos programar o reprogramar alguna fecha. Ahí teníamos, por ejemplo, el Rex, creo que el 24 de mayo, lo pasamos para noviembre, pero en realidad no se sabe, porque es incertidumbre, digamos, muy, pero muy, muy fuerte en general en el planeta. Bueno, y nosotros pasa exactamente lo mismo. Eso en cuanto a grupo, obviamente con muchísima ganas de volver a tocar, de volver a los vivos. Estamos tratando de estar acompañando a nuestra gente, acompañándonos entre todos mediante las redes, haciendo alguna canción, subiendo. Hace muy poquito subimos Tierra Mía, una versión nueva, con un montón de artistas que nos invitaron, que se sumaron a este mensaje musical, ¿no? Son 16 de todos los géneros, realmente como haciendo una gran música popular argentina. Está la Berizzo, el Rolo, la Sole, Alejandro Lerner, Juan Carlos Baglietto, el Manu Quieto de la Mancha, Rolando, Ariel Pucheta, Ráfaga, Nahuel Benici, Los Nocheros, Gallinillo, Patricia Sosa, Manuel Wirtz, El Chequeño, Ángela Leiva, Destino San Javier, El Mono de Capanga, Franco Luciani y, bueno, nosotros los Tequis. Siempre tratando de armar cosas nuevas y de acompañando a la gente. Y después, bueno, como músico, ya en lo personal, tratando de laburar. Yo en la parte mía siempre me tocó la parte de la música. Hace muchísimos años que me encargo de la parte, sobre todo de composición y de producción de los Tequis. Y estoy aprovechando este tiempo de estar en casa. Tengo la suerte de vivir en Jujuy, en un lugar bien alejado de la ciudad, entonces con mucho verde. Así que me agarro la cuarentena en familia, con tiempo y componiendo y laburando en cosas nuevas. Pero con mucha ganas de, la verdad, de volverlo vivo. Pero bueno, es lo que nos toca hoy. Justamente recién me mencionabas lo de Tierra Mía. Ustedes como músicos han tenido que reconvertirse un poco en hacer no solo la parte musical, sino en producción, subir contenido a las redes, grabar. ¿Están aprendiendo en esta nueva etapa cómo reconvertirse hasta una nueva normalidad? En realidad todas esas cosas ya las hacíamos. O sea, siempre somos bastante, viste, bicho de estudio, bastante tecnológico. Entonces, siempre estamos tratando de darle bolilla a las redes también, pero bueno, es lo que nos toca hoy. En realidad todavía no hicimos ningún show como se usa ahora, viste, en streaming, o algunos falsos vivos, no hicimos. Estamos preparando uno a beneficio, pero estamos en el armado todavía. Lo que pasa es que es como que así hay que reinventarse, bueno, sí. ¿De qué manera, de qué forma? En algunos momentos pensamos cómo hacer para tocar en vivo, pero ni siquiera por nosotros, ¿no? Realmente hay bandas un poco más chicas que tocan, por ejemplo, Folclore en Peña los fines de semana y que no están pudiendo llenar el plato. Entonces, pensando en cómo puede ser para que ese tipo de banda toquen, habíamos pensado en algo como los autoshows, como autocines, que ya en algunos lugares del mundo se están haciendo. Pero bueno, está difícil hablar por los protocolos y demás. Gana y ideas hay muchísimas, por ahí cuando las querés llevar a cabo, sobre todo cuando terminan de cerrar, cuando algo de tercero, digamos, por ahí se complica un poco. Pero sí estamos haciendo lo que hacen todos. Bueno, ahora
Ya próximamente viene una fecha muy, muy emblemática, lo que es para ustedes, que siempre han reivindicado toda esta cultura sobre el 1 de agosto y la Pachamama. Recién me decías que siempre están pensando cosas. ¿Tienen pensado hacer algo puntual sobre esa fecha? No, sabe que yo creo que este mes de la Pacha, agosto, va a ser muy especial, porque en general, y ahí se da como una contra, ¿no? Porque, a ver, lo que decimos y pensamos los teques, que llegamos a esta situación terrible para los seres humanos, todo mal y tanto daño que le hicimos a la Tierra. Entonces, esto de oveja, porque es terrible para los seres humanos, porque vos, si te fijas, el planeta está respirando, los animales, hay especies que se creía que ya no existían y están más apareciendo, andan por las grandes ciudades. Por eso creo que va a ser un mes especial de la Pacha, de reconciliación, de perdón, que tendría que ser hasta una mirada de humildad de todos los seres humanos del mundo y decir, Pachita, o planeta, o ecología, llamarle lo que quiera, te pedimos disculpas porque en algún momento no hemos querido más que vos, y en realidad vos viniste antes, y sin vos no podemos vivir, nosotros sin la Pacha no podemos vivir, la Pacha sin los hombres, sí. Así que si viene un mes de compromiso diferente en cuanto a show y eso, no estamos pensando en eso, estamos pensando en la parte más que nada del interior nuestra, la parte espiritual, te diría, porque tiene que haber realmente un cambio. Bueno, ustedes siempre han tenido esa relación tan positivista sobre lo que es la ecología y la Pachamama, así que la verdad que estas palabras que justo me mencionás están buenas, porque es como una cosa que no se veía, como bien decías vos, y el planeta en sí está como tomando un poco de oxígeno a pesar de que el ser humano tiene que estar confinado. Sí, son imágenes muy muy fuertes, ¿no? Y te decía, pues está la contra ahí, porque nosotros por ahí decimos, bueno, ahora si viene agosto, se viene la pelea del siglo, decimos, jodiendo por ahí, COVID versus Pachamama, ¿cierto? Para que ya se termine, tirándole la mejor a la Pachita. Pero si te pones a pensar, esto capaz que la Pacha, justamente para decir, che, despiértense, cuídame, no hay otra oportunidad, no hay otro mundo. Exactamente. Y hay que tomar conciencia sobre el de nosotros. De última, yo soy un tipo de 40 años, como que decir, bueno, ya viví, no sé, la mitad de mi vida, para los niños, para que puedan respirar, mirar verde. Yo creo que todo este confinamiento, que es muy buena palabra, ¿no? Va a abrir cabeza, va a abrir corazones, y Dios quiere que nos haga diferente, por lo menos diferente, no sé si mejore, ¿no? Pero diferente, que nos demos una ducha de humildad todos, que aprendamos a mirar el que está al costado, ¿viste? Que ya nos acostumbramos tanto a mirar para adelante y con los tapas, eso, los tapa ojos, no sé, tapa oreja de los caballos y mirar para adelante. Hay que aprender a mirar para los costados, que basta de decir, a ver, el día que yo me compre tal cosa, voy a ser feliz, o que tenga tal cosa. Si en realidad me parece que en este tiempo que la mayoría montó en la casa, y gracias a Dios todavía estamos con salud, te das cuenta que tenés todo en la casa y aceptándolo y disfrutando de lo que tenés, feliz. Me parece, es todo una enseñanza dentro del terrible momento que estamos pasando en cuanto a la epidemia, y que vamos a pasar en cuanto a la economía en que estamos pasando y que se viene. Hay que tomar esto como un aprendizaje. ¿Viste la famosa frase, por ahí no son las cosas? Exacto, sí. Sí. Sí, esa sociedad de consumo y beligerante que siempre mira hacia lo que no tiene, y quizás, como bien decís, lo tenés todo y no te das cuenta. Claro, y ¿para qué querés más si hay gente que realmente le falta? Yo te digo de mirar a los costados, pero no sé, y veo una señora que se le cae una bolsa, veo un changuito de 15 años, mira. O sea, no ni se acerca a ayudarla, ¿entendés? Y es culpa de nosotros, los adultos. Bueno, eso ahí
que cambiaría un buen momento para empezar a cambiar. Y no esperar que el mundo lo cambien las grandes decisiones de las corporaciones o que la política, que todo. No, cambiándolo realmente desde la casa. Parece que ahí empieza el gran cambio. Ya sacándote de esto, de lo que es el contexto de confinamiento, te lleva más al plano de la música. El año que viene van a cumplir 30 años. Me imagino que... Está bien. Me imagino que bueno, si todo esto mejora y si Dios quiere, van a poder celebrarlo como lo hacen siempre. ¿Cómo hicieron para tantos tiempos juntos? Sin me imagino que roces debe haber como en todos lados, pero con esa armonía que los caracteriza siempre y disfrutando de lo que hacen, que es la música. Mira, primero que somos amigos, pero amigos, viste, de en serio, amigos de la vida, respetándonos los tiempos, el lugar de cada uno, las situaciones. Después que amamos realmente lo que hacemos, amamos, pero no lo que hacemos por el solo hecho de tener la suerte y ser muy agradecido de vivir a la música, no, amamos la que nos tocó de haber nacido en este lugar que maravilloso, que es Jujuy, lleno de cultura, lleno de música, lleno de carnaval, de Pachamama, y transmitir ese mensaje. Y cada vez que vamos a un show, somos sinceros. Entonces, vos tocás un carnavalito y es porque si te emocionás y te hace una gana de bailar y te hace darse, como decimos nosotros, es porque toda la vida hemos carnavaleado. O cuando si cantás, por ejemplo, Tierra Mía, yo cada vez que me toca cantar Tierra Mía es una emoción enorme, porque es lo que siento, es lo que sentimos. Entonces también tiene que ver ahí la sinceridad de la música. Y después que nos divertimos muchísimo. Cada vez que vamos a salir de gira, decimos que parece que son 30 años, ¿no? Un montonazo. Pero parece que sería la gira de los chicos de quinto año, porque salimos hablando macana desde que arrancamos hasta que volvemos. Por eso decimos, somos tan agradecidos de la vida que hemos tenido. Nos acostó un montón, que somos muy, pero muy remadores. La verdad es que nadie nos regaló nada y siempre damos el ejemplo, ¿viste? De que somos remadores, que siempre de un escaloncito, de poquitito, o sea, nunca metimos una bomba y nos fuimos así de golpe para arriba, no, siempre laburando, de a poquito, pero con los pasos firmes, convencidos de la música que hacemos y sobre todo del mensaje que damos. Por eso es que nos llevamos tan bien. Ustedes irradian esa alegría que quería. Bueno, pero tiene que ver también con la vivencia nuestra, ¿no? Es como que sin querer, ¿sabes que por ahí nos pasa eso con los seguidores? Hay familia entera que agarran y arman su, ¿cómo que le dicen? El tequituro y van atrás del bondi, ponele dos fines de semana seguido hasta llegar al carnaval. Y van por acá nuestro en todos los shows con el esfuerzo que significa hoy hacer eso. Y creo que eso es que sin querer nosotros pasamos a ser un canal entre la cultura, la música jujeña y la gente. Y somos en serio agradecidos de eso, porque es tan lindo poder llegar a la gente y que la gente se sienta parte del grupo, ¿entendés? No es que los tequis somos... No, la banda esa que está arriba del escenario, sí, son buenos o malos músicos, no importa, no. Sí que la gente se siente tequi, vos fíjate que pasa eso, ¿entendés? Y se enamoran de Jujuy, muchos se han conocido en carnaval y hoy vienen con hijos. Entonces cuando escuchan hasta el otro carnaval o alguna canción, se emocionan de una forma, porque dicen, esta es mi historia. Y por eso decimos que los tequis somos más cerca de... Sí, somos muy populares, pero somos a la gente. Bueno, recién me comentabas sobre esa canción al otro carnaval y tienen varios éxitos. ¿Qué canción en un show de ustedes no puede faltar nunca? Mirá, hay una que grabamos en el primer disco, que intentamos sacarla, porque ya son 18 discos, son 3, no son, bueno, el primer disco no son 30 años, son 25, ponele. Intentamos sacarla, porque ya le cambió como 30 versiones, le armamos como ha hecho. Y cada vez que no la tocamos, la gente nos reta, nos caga peor.
Sí, pero ¿cómo no van a tocar todo así? ¿Cómo es hecho? Bueno, esas canciones que las encontrás, viste, y la canción se encuentra con vos, eso pasó. Y después hay un montón de canciones propias y otras y clásicos de otro lugar de la cordillera, que también son infaltables. Por eso cada vez que vamos a armar un show, por ejemplo, Puestos, este último, metemos 7 canciones nuevas. Y como si llegamos a sacar las otras canciones, la gente nos cagaba pedo, optamos por agruparla. Entonces, se alargó el show de tiempo, obviamente, pero no tanto como una canción entera. Entonces, es la forma de darle los gustos a la gente y de mostrar cosas nuevas, y de mostrar principalmente cosas nuevas, porque cada año que pasa, cada show, cada disco, son sensaciones y momentos nuevos para nosotros, y es lo que tratamos de que la gente sienta. Y hablando de discos, ¿cuál crees que es el disco que hizo el clic en la carrera de ustedes? Tiempo un visita para ti que fue Rock and Tex, que sin Mira, duda anduvo muy bien, abrió un justamente estaba montón pensando en ese de. porque justamente la pregunta que te iba a hacer era la que venía. Disculpa que Abrió un montón de. Sí. te interrumpí. Sí. No, que justamente ustedes hicieron una versión muy muy original sobre una canción de los Beatles que me pareció bárbara, si bien adaptándola a lo que son los vientos y el cancionero de ustedes. Justamente estaba pensando en ese disco. Sí, eso fue como un disco bisagra y que teníamos una deuda de hacerlo, porque del primer disco hemos hecho canciones de rock, pero yo creo que en cuanto a sensibilidad hay un disco que se llama Mama Pacha, viste cuando vos decís, a partir de acá, a ver, siempre hay formuletas para decir, estaría bueno armar esta canción de tal forma para sonar en tal lado, o armar esto para que pase otra situación. Bueno, con ese disco fue como Mama Pacha, vamos a hacer canciones que hablen casi toda de la Pachamama, de lo que somos, y a partir de ahí se empezó a cambiar, te diría que la carrera, ¿no? Junto con nuestra cabeza. Y no sé si fue un disco con éxito, no, capaz que no, pero a nosotros, en la parte interna, digamos, es como que no cambió la voz muchísimo. Ustedes han llevado lo que es la música jujeña a todos lados y a todo el mundo, que muchos grupos de otros géneros han reversionado el tema de ustedes. ¿Cómo se siente el artista cuando otro grupo de otro género reversiona un tema propio? Bueno, es impresionante porque ella es la de la música, ¿no? Vos cuando vas a componer una canción, sabés de dónde empieza, conocer el porqué, el sentimiento, pero no sabés hasta dónde puede llegar. Y cuando escuchás una canción de los Tex hecha por otro, a mí la verdad se me llena de orgullo. Y yo creo que eso es lo que vamos a dejar. Siempre nos preguntan, ¿cuál es tu sueño como músico? ¿Qué te gustaría hacer? ¿O qué esto, qué otro? Y a mí, a lo personal, me gustaría que de acá, no sé, que mi nieto, si es que llego a tener, que esté en una guitarra metido en medio de la puna y alguien cante una canción y diga, che, esa canción es de mi abuelo, ponele. Ahí yo creo que ahí sí existió el legado real. Y es lo que tratamos de hacer los Tex. Por eso que sí, es sincero y vamos a ligar la cultura a derecho. Bueno, Seba, te agradezco este tiempo, te agradezco esta charla y bueno, esperemos que pronto pase todo esto y poder verlos arriba de un escenario. Te agradezco este tiempo, esperando pronto que se pueda volver dentro de que esta pandemia termine lo mejor y más rápido posible para todos y gracias por atenderme. Ojalá que sí, compadre. Y acá estoy para lo que necesites. ¿Sí? Te mando un Un abrazo. abrazo enorme y cuídense. Saludos a Fili. Igualmente, gracias.